Bueno, este es un proyecto de grado de la Universidad del Atlántico, que es el cual necesito yo para ya graduarme como tal. Consiste en la restauración del edificio Ferrán, una propuesta de restauración del edificio Ferrán. Es un inmueble de interés patrimonial del Centro Histórico de Barranquilla. Siempre he pasado por el edificio y me llamó su atención su arquitectura, digamos el alto valor patrimonial que tiene, que es una arquitectura republicana. Si hablamos un poco de la historia del edificio, se remonta más o menos al siglo XIX. Es de un estilo neoclásico. El edificio Ferrán toma el nombre de Ferrán debido a que esto era un predio de la familia Ferrán, una familia pudiente en la época. Al momento de restaurar el edificio, también se estaría involucrando el sector. La idea es, a partir de la restauración de un edificio, también mejorar su entorno. Digamos que conservando un poco de los proyectos que se vienen desarrollando en el sector, como son la Intendencia Fluvial, la Iglesia de San Nicolás, la Iglesia de San Roque. Entonces yo voy proponiendo un poco de la mano de esos proyectos que se vienen desarrollando. He trabajado con las uñas, ya que no todo el mundo le colabora a uno, sobre todo para la documentación como tal, para lograr la recopilación de la parte investigativa. Bueno, lo que yo aspiro a con la restauración de este edificio es de que empalme perfectamente con lo que se viene desarrollando. No es segregar a las personas que actualmente el comercio informal que se está dando, sino mejorarle las condiciones, digamos, de alguna manera a las personas que allí se encuentran. La idea es que las personas, digamos, de estrato más alto también les sea agradable venir al centro. Digamos, el edificio merece ser restaurado por toda su historia, por todo lo que conlleva. La idea es que las personas vuelvan otra vez al centro histórico. Y por qué no empezar a darle la cara al río a partir de los caños, que es donde se encuentra actualmente el edificio Ferrán.